El Oxxo y me lo encontré, se la creo. Pero eso de que se cayó encima de él y que todo eso, hermana, es como si yo, porque vivo en México, dijera, un día me le caí encima a Luis Miguel. Iba a decir un nombre. Nada más porque vivo aquí en México, pues no. Tal vez no Luis Miguel, pero sí has bailado con algunos que yo he visto atrás. Ya. Estoy grabando. Ah, sí, dale. He bailado con varias. ¿No? Nos estamos cantando el precio, muy rico. Nada más bailé con uno que me sacó a bailar porque acabamos de pasar un evento muy importante. Y bailamos, tú mi chiquitita, y eso que no me le caía encima. Aunque si hubiera contado todo el contexto, sí hubiera parecido una mentira. Yo tengo video de eso. ¿Sí? Así que nunca... Mándamelo. Voy a amenazarlo. ¿De qué lo vas a amenazar? Voy a decir, o me das dinero o filtro este video. Ay, qué... No, porque vas a quedar mal tú. No, yo no. ¿Por qué? Por robona. ¡Hora, más peor! Yo quiero rogué, pues si a mí me agarraron así cuando menos vi ya estaba ahí, vale. Pues bien quebrada quedaste atrás. Uy, sí, la verdad me encantó. Pero yo también estoy diciendo algo, no te metas con Martita y Gareda, porque te vas a encontrar Martita conmigo. Martita Gareda me cae bien, pienso que está yo guapa, que es buena actriz. Es exitosa. No más que la mera verdad. Productora, si tú dices escritora, así, todo. ¿Cuánto se le cree sus historias? Pues no, pero eso no tiene nada. Tú le has creído a hombres que te han dicho cosas bonitas. ¿Qué vienes a hablar de quién crea quién? Yo le he creído no digas, a muchos pendeja, hombres. No digas, pendeja, no. A muchos mira, hombres. Ya se nos apagó. Igual que tú. No sé si se apagó. Igual que tú. Pero ¿y eso qué? Tú le has creído a más. Diciendo que van a dejar a su esposa y a sus hijos. A mí no vas a venir a contar eso. No. A mí no, preciosa. Conmigo bueno, no. Ya no hay que pelear tanto porque la gente se ataca. Luego la gente se ataca y ni nos peleamos de verdad. Nada más nos cantamos el precio 1, 2, 3. Estamos jugando. Es el buffet. Una jaladita de greñas y vámonos. Es el buffet para que se nos reinicie la vida. Un buffetito sano y se te reinicia. Un buffet al día, la clave de la alegría. ¿Cómo estás, hermana? Muy contenta. Me Oye, siento no muy tenemos feliz. Invitada. No tenemos por qué, porque la invitada soy yo, la gerente soy yo. La invitada soy yo porque vamos a hablar de cosas de mamás. Ni modo. Y yo soy mamá, aquí yo soy la invitada. Tú eres la invitada, eres... Trátame bien, pendeja. No te voy a tratar bien, pendeja, no te lo mereces, no te lo mereces. La vida dijo, trátenla mal a ella, humíllenla. Se ensañan conmigo la vida. Ni cosas modo. De mamás importa. A ver, bueno, para yo empezar... también, yo también, no, yo soy de... mamacita, yo no soy mamá, yo soy mamacita. Ni modo. Porque te han chupado las chichis. Le has dado chichi He a varios. He acabado de criar a varios. Criar a varios. Esto, a mí me gusta esa actitud. Ya, a como, ver. Ya como de 30, ¿no? Pero pues ¿qué pero tiene? Pues ¿qué tiene? Ajá. Pues como quieran. Dicen que todavía, dicen que a los 30 todavía es el último estirón, ¿no? Ay, sí. Todavía, pero luego te digo de qué. Vamos a hablar de cosas de mamás, pero primero queremos mandar un besote a las mamás que están viendo, porque es un trabajo bien difícil, la verdad, ser mamá. Todo el perro día desde que amanece hasta que anochece, y luego estás dormida y hasta ese perro momento te levantan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién te manda a ser mamá? Pues nadie. Acuérdate que si no hay psico en el hocico. Yo te voy a decir una grandes cosa. Grandes frases, ¿no? Empezando. Yo te voy a decir una cosa. Yo sí quería ser mamá siempre. Yo nunca se pensé vale. en no tener a mi hijo. Yo siempre dije, sí, lo quiero tener. Ya luego, como después de que lo tuve, dije, ay, sí le hubiera dado yo otra pensada, ¿no? Pero mientras mejor yo dije, en el hocico, sí, ¿no? Sí, lo, pues a donde quiera, como dicen, por échame en el oído para oír que me dicen papá o mamá. Eso hubiera estado bien. Pero no, yo sí quería. Hubo un yo corte aquí porque perra. Quise meter en problemas a esta porque a mí me quiso meter en problemas. Ahora, ¿a qué hora te quise meter en problemas? En varios problemas. No, me metiste, te voy a perra, desde el principio con lo del video que tenías y que quién sabe qué. Yo también tengo un video tuyo encuerada. Ahora, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? No es cierto. ¿En dónde yo? No, te vas a quedar con la duda de si lo tengo o no. No tienes nada, chula. No tienes nada, preciosa. No sabemos. No, preciosa, no bueno, tienes nada. Bueno, vamos a ver mi iCloud. En este momento. Adelante con las imágenes. Oigan, ya, cosas de mamá, amenazar. Cosas chantajeadas. Como yo a ti. Mi mamá es chantajista. ¿Qué te dice? Me dice, pero primero tú dijiste otra, ¿qué? Eso, ¿qué? Amenazar, chantajear. Me decía en algún momento, cuando yo salía de fiesta, me decía, también mi hermana me decía,
De que ve cómo se pone mi mamá por tu culpa. Así como así, como si mis, como mis, mis. ¿Pero dónde te ibas de fiesta o qué, hermana? ¿Por qué se ponían a echar? Porque salía de noche y me escapaba. Pero esa es otra historia. ¿Te escapabas? No, que cuente. ¿Cómo que te escapabas? ¿A dónde? O sea, a veces me decían, no, no puedes salir de fiesta. O sea, ¿cómo que no voy a salir de fiesta? Pues sí, yo soy mayor de edad, ¿no? Yo ya toda una joven intrépida que te decía. ¿Tú, Rubí? Yo, Rubí. Tú, Rubí, haciendo sollozar a su madre. Se sabe. Okay. Y entonces me decía mi hermana, que por qué siempre hacía renegar a mis papás. Que yo tenía la culpa de que ellos fueran hipertensos. La más Rubí. ¡Ahora! Sí, no, a ver, sí no. Me lo cantaron. A ver, me van a decir. Sí me lo cantaron. Pero la gente que es hipertensa sí. Tiene que ver con la genética, alimentación y todo. Una preocupadita. También no salen a no caminar. Te va a dar. También mi papá no quiere caminar de aquí al mercado, ¿cómo crees? O sea... Es culpa de todos, ¿no? Pero no era mi culpa. ¿Y cómo te escapabas como Rapunzel? Por la ventana. Sí, como sí. Ratera. Ay, sí. Ay, no, Dios mío. Decían, eso se va a robar el tanque de gas. Y me salía y luego me echaba a correr al metro. ¿A cuál metro? Cállate, que no puedes ir donde vivo, perra. Ay, sí, no, es cierto. Y luego hay una, ahí le ponen un sticker, porque luego hay quien ya tenemos persona que nos traduce todo. ¿No has visto? Sí. Hay una chica que dice, yo traduzco todo lo que le mutean a Damián y pone en los comentarios todo lo que dice. No, aquí le pones una algo, Rory, ¿eh? Sí, porque se sabe que vivo en Iztapalapa, pero no saben qué parte. No saben que viven en calle... Así empieza a decir todo, ¿no? Y muy abierto así, con señas. Ay, qué fuerte, hermana. ¿Y a dónde te ibas a meter cuando te escapabas? Ay, pues me iba con mis amigos. ¿Pero a dónde? Al antro. A zona ¿A rosa, Reforma. Es que este video no trataba, un día vamos a hablar de ese tema. Y me quedaba en las calles. Como ya no traía dinero para regresarme, me quedaba a dormir en las calles, en Reforma. ¿Cómo? Ahí, me quedaba a dormir ahí. ¿Pero qué no así? ¿Tenías un amigo que te invitara a su casa? No, porque ni nos escapábamos de contrabando porque no nos dejaban salir. Y entonces a mí me decía, pues no me importa, yo hasta cabra en el metro y ya me regreso. Y nos quedábamos ahí afuera de la Glorieta, afuera de Génova, en las calles, así a pepenar que te decía. ¡Qué fuerte! Pero, ¡ay, señora! Le mando un abrazo. No. De veras, este castigo, no sé, de veras, señora. Que habrá hecho usted también, ¿no? Pero no. Mire nomás la fichita que le mandó Diosito. Pero espérate, que ahí no termina todo, porque haz de cuenta que salía al antro, cerraba a las 3 de la mañana. Y ya como de las 3, en lo que te sacaban, pon tu 3:30, porque éramos... Mala, te hubieras ido a meter, aunque sea un after de esos de mala muerte, para que no te quedaras en la media calle. Ahí ya todas estaban bien chuecas, y a mí no me gustaba. A mí me daba mucho miedo. A ti te daba más seguridad los vagos de la calle. Que te fueran a agarrar a alguien. Espérate, que okay. No termina todo, porque en ese entonces, en esa época, estaban abiertos estos restaurantes de hamburguesas, ya sabes cuáles, de cadena rápida. Sí, sí. Y 24 horas. Entonces, a veces, antes de que los cancelaran de 24 horas, una estaba así, ahí todo el tiempo. Y pedíamos nuestro, o sea, saliendo del antro, pedíamos nuestro, ya saben cuál, el trío este. Ajá. Y ya, pues, era como pasar la noche. Trío de señores, decías. Ajá. No, pedíamos ahí nuestra hamburguesa, nuestras papas. Y ahí nos veías comiendo a las 4 de la mañana contando todo lo que pasaba en el antro. Y hasta las 7 de la mañana, que ya faltaban prácticamente 3 horas, destruidas. Yo creo que si encuentro una fotografía de ese entonces, de cuando ya estaba toda puteada ahí en una banca, encontraré. Y las veces que ya empezaron a cancelar estos de 24 horas, me quedaba a dormir en la calle. Así como me escuchaste. Y aparte yo me regresaba, en cuanto abrían el metro, yo era la primera en subir en Insurgentes. ¡Qué fuerte! ¿A poco nunca lo esperaste de mí? No, pero a mí me pasó eso una vez también. En el castillo del abuelo. En el castillo del abuelo, pero ¿cuál metro para mi casa no había? Para el paradero. Yo fui una vez con un amigo que se llama Oscar Rojas, que es muy mi amigo. ¿Era DJ, no? ¿Era muy famoso? Era RP. No, RP. Ah, era muy famoso. Ajá. ¿Qué es él? Ya pues ahí anda también, sigue famoso. No, no, no va a tener hijos, es lo que me ha dicho. ¿Por qué? Porque es chava y no se puede embarazar. Y dice a mí que me los echen en la cara. Entonces, hasta ahorita no se ha embarazado mi hermana. Pero... Era muy famoso, no sé qué era tu amigo. Esa vez él tenía que irse a trabajar a Cuernavaca o algo así para otro día porque tenían una pulpería, no me acuerdo bien qué. Y entonces yo me fui al metro, pero, oh sorpresa, los domingos abría más tarde. Y ahí me tuve que esperar una perra hora. Así pero es. A mí se me dijo, quédate a dormir en mi casa, te despiertas a buena hora, te vas a tu casa. Les voy a explicar por qué.
antes no estaban los Didis y los Ubers, antes había puros taxis, y la verdad es que los taxis de sitio, deja tú de encajosos, sí, porque a lo mejor decías, órale, pago 500 pesos o lo que sea, pero a veces... ¿A poco tenías 500 en ese entonces? ¿Sí? ¿Sos perra? ¿Sí? Sí, porque yo no salía cada 8 días, o sea, digamos que cuando salía yo sí llevaba dinero para... Pesos, sí, para irme, pero el problema, ¿sabes cuál era? Que a mí me daba miedo porque una vez uno... En lugar de irse por la ruta que yo le dije, se fue por otro lado y recogió a una chavita. ¡Ay, no! Y la chavita iba igual de temerosa que yo. ¡No! Hasta que yo hablé con ella y me dijo, ¡ay, es que yo le mandé mensaje a la esta de taxis! Uh-huh. O sea, porque no era una aplicación, era un sitio. Uh-huh. Me dijeron que por el rumbo iba a pasar uno y cuando yo te vi me dio miedo. Pues sí, o sea, ¿cómo no nos iba a dar miedo? Pero pues era una chavita que igual iba por mi rumbo y uh-huh. la pasamos a recoger a otro lado. Entonces... Todo ese camino que se desvió, no sí. saben lo que yo sentía, porque aparte le decía, déjeme bajar, y no me dejaba. Entonces yo tenía miedo, no sé, o sea, fue horrible. A partir de ahí yo ya no quería, y sí me esperé en el metro ahí afuera. Una perra, pero me traía una torta de tamal riquísima. Yo una vez, con una de mis amigas, nos ligamos a un taxista. Los taxistas son los mejores ligues, de acuerdo a mis amigas. Sí, porque, te voy a decir por qué. Porque pues así nos recogían después del antro. Sí, ajá, creo que eso también es una buena opción. Pero aparte, yo sé que van a decir, ah, eso es muy estúpida. Pero luego era el arma de defensa, si bien no ligártelo, pretender que te tratara bien para que no te hiciera nada. Sí, le empiezas a platicar. Ajá, porque y así empiezas a mentirle, ¿no? Empiezas a hablar por teléfono para decirle, ya voy. Mis 18 hermanos, uno cada uno ninja, sí. ¿no? Boxeador, que te puede encajar. Le dio clase porque, Alfredo Adame. Sabe arpón. Sabe dar patadas de bicicleta. Así. Imagínate, otro influencer, así todo, pero puros no, cosas en ese que entonces no. No había influencer. Qué fuerte. Pero sí, uno hermana. Policía. Pero regresamos al tema de las mamás, porque uh-huh. ya nos fuimos como... No importa, hermanas, ustedes saben que esto va a pasar. Miren, las mamás siempre se van a preocupar por nosotros, pero yo siento que hacen mucho drama también a veces, porque cuando ellas nos mandan a la calle a comprar cosas bien pinche lejos, porque no encontramos lo que quieren, ahí sí les vale si nos atropellan, uh-huh. si nos mandan a una avenida que pasa mucho coche, si a lo mejor un viejo nos hace algo en la calle, porque nos manda por un mandado. Sí. Pero creo que sí está bien hacerles caso. O sea, yo después de que ya sí, he ido pensando, no. O sea, yo después ya que lo veo como hacia atrás, digo, sí, fui una pendeja. Algo nos o pudo sea, haber pasado pudo, definitivamente. Ajá, muchas veces estuve en peligro y no, afortunadamente no me pasó nada. Y ellos creyendo que yo estaba bien, o sea, como en la y casa de mis amigos. Y creyendo que está en el credo, creo en un Dios Padre. Y la otra ahí en un cuarto oscuro. En el circuit, no, sí. En el circuit, perra. Sí, sí se antojaba. Se antojaba. Entonces yo creo que sí está bien a veces hacerles caso. No, siempre está bien hacerle caso a los papás. Lo que pasa es que siento que tienen unos métodos muy raros. Porque cuando te sientes triste, en lugar de que lleguen contigo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Ajá. Luego, pareces pendejo. ¡Ora! Pues cálmate, pues estoy viendo cómo me compongo. Me están diciendo en la calle, pendejo. Y luego tú vienes y me dices también, así pendejo. Así como cuando corté con mi ex y mi papá luego me dijo, pero tu novio era un pendejo. Y yo, ¡ay! Y yo llorando. Yo, no hables de él en mi presencia. No, pero le dije, ¿por qué? Es que, o sea, no te ayuda. No te ayuda porque tú vienes dolida. Y lo que menos quieres es que hablen de él bien o mal. Claro. Y no ellos con el coraje sacan todo. Ajá. Y te empiezan a decir, ¿te acuerdas de la vez que tras? O como yo siempre, yo sí digo en mi rutina de stand-up, que cuando tus papás no quieren a tus amigos, sí debes tener cuidado. Porque si tienen ojo de papá, sí. No se equivoca. Bueno, buen no dicho, rima, buen pero, dicho, pero buen es dicho. Verdad. Porque te dicen, no me gusta esa perra para ti. Es envidiosa. Como mi mamá me ha dicho de ti, no te quiero ver con Damián. Porque Damián es bien envidiosa. No, mentira. Mi mamá te ama. Ves que cuando te vio dijo, ay, ya tómame una foto con Damián. Para culera. Hacerle brujería. Para meter su foto en un vaso. Eres una culera. No, mi mamá ama a Damián. Yo también amo a su mamá porque su mamá sí es buena onda. No como esta perra. Yo no sé de dónde salió así. Pues así de la La vida te hizo así. No importa. Y piensa lo que quieras. No, pero creo que eso también es bueno. También. Pero nomás que no te lo dicen como debe las ser. Las mamás son mentirosas. Muy. Y te enseñan a mentir. Mentirosas. ¿Te enseñan a mentir? Mi hermana es mentirosa y es mamá. Con sus hijas. Saludos a la hermana de Damián. Se que sabe. Yo sí la quiero. Ay, él no, pero que yo no, sí la que quiero. No vea el podcast. ¿Por qué ven Se esos lo voy a mandar. Podcasts? No, no. Mi mamá también lo ve. No tienen que verlos. No, eso es para la gente que no es de nuestra casa. Luego yo estoy lavando mi ropa y oigo cómo mi mamá me está oyendo. O luego pone. No, y luego con esa pinche voz fea. Sí, que tiene. Claro.
pone roast donde me están diciendo una cantidad de cosas. Yo, mamá, adelántale ese pedazo. Sí, sí. Mi mamá, rómpele su madre. Mi mamá me dice, no más veo que te dejas y te voy a partir tu madre. Por eso llego yo así. Las mamás son así, ¿eh? Sí. Las mamás son así, de que no te dejes. Sí. Porque si te parten tu madre, yo te la parto a ti. Porque aquí muy leona, pero ahí en la calle te parten tu madre. Así gata. Me dice. Ayer es así gata. Me dicen, hermana. Muy leona. Por eso yo soy perra y no me dejo de ti. Y por eso la gente dice, ¿por qué se pelean? Porque si mi mamá me ve que yo me dejo de esta pendeja, me va a chingar. ¿Eso quieren? Ya le partí la madre yo como para que se la parten en su casa. No, pero es un buen punto que lo toques ese tema. Porque luego se atacan ustedes de que no son ejemplo. No, nena, no somos ejemplo tuyo. Tú vive tu vida, tú busca tus propios ejemplos. Nosotros no queremos ser ejemplo de nadie porque solamente hacemos esto para divertirnos. Puro cotorrear. Puro y cotorreo. Además estamos jueguijueje. Y aparte, ¿por qué no te puedo cantar el precio? ¿Por qué no te puedo decir? Ya respétame, pendeja, porque también siento que también tú le juegas mucho al verga y me dices mucha mamá. Tú te lo mereces. No, a mí me da risa que dice, un día van a acabar peleados, ya de veras. No, ¿saben por qué? ¿Saben la gente que sí acaba peleada? ¿Quién? La que nunca se dice nada. La que esa, todo, ay, sí, todo amiga, te quiero mucho. Ajá. Y cuando se dan la vuelta, se dicen sus fuck yous. No, nosotras aquí nos hemos dicho los nuestros, esta perra llora. Ah, no es cierto. No, sí nos hemos dicho nuestras cosas sí, bien. Sí, claro, pero es mejor de frente, lo hemos dicho. Ajá. ¿Qué quieres, una amistad falsa? Como la vez... No, pero a veces como sí quisiera vez... que te tocaras el corazón antes de hablar. Ay, no te hagas la víctima. No es cierto. Pendeja. Y así, me dabas una cachetada. Todo bien. Como la vez que vino Sandro y que dijeron, no, que el invitado sabía. Se sabía, el invitado, yo le dije desde un principio, aquí hay cuentas que arreglar, ¿quieres estar presente? Sí, y le dije, bueno, ¿vas a tomar partido por alguien para saber si me tengo que escudar? Dijo, no, yo aquí me quedo y él sabía. Como un caballero. Y tenía que actuar como bien. Que algo estaba pasando porque pues era lógico. Dicen, es que no lo dejaron ahí. Ay. Mira, a mí luego me dicen, ¿por qué los Rose tienes cara de enojada? Es un personaje, así tiene que ser. No puedo salir a ser yo siempre riéndome, no. También tengo que meterle de... También, ¿cómo se va a quitar? Ya hizo enojar a Lenzo. ¿Cómo se va a quitar la cara de estrés de que no ha lavado los trastes? ¿Cómo se la va a quitar si deja su desmadre en su casa y se va? También ustedes pongan en su lugar. También ustedes... Debe un chingo en Coppel, o sea, también qué cara quieren que traiga esta pendeja. Si deben buró de crédito, debe la tanda, ¿o no? ¿Qué cara ya quieren no que traiga? Ya no me acordaba yo de eso hasta ahorita que ya lo dijiste. Y las mamás también tienen esa bondad. Pagan todo con un sueldo miserable. Hacen y como magia yo con ya dinero, soy mamá, hacen magia con ya el hago magia con el dinero, porque lo desaparezco. Deja ver cuántos minutos llevamos. De la nada lo desaparezco. A mí lo que más me gusta de ser mamá es que ahora ya me puedo hacer la víctima también. Cualquier cosa que le digo a mi hijo, ¿me ayudas a recoger eso? Y me dice, espérame tantito. Le digo, no, déjalo, yo lo hago. Me duele toda la espalda y el cuerpo porque no he dormido una semana. Pero ahorita yo me paro y lo hago. No importa que me esté doliendo el coxis. Ni sabes dónde está el coxis. Ajá, ¿no? Y yo empiezo a decir, no importa que a lo mejor tengo una falla en los riñones. Chantajista. Así, chantajista. Me encanta chantajear. Es padre chantajear. Sí, es padre. ¿Tú crees que algún día ya me convierte en mamá? No, pero tú ya chantajeas. ¡Hora! Tú naciste siendo un chantajista, eres perra. Tú buscabas ya chantajeas. Buscabas el momento para sacarlo. Para aventarte un arponazo. Pero no se vale, no se vale. Pues yo te lo voy a decir varias veces. Porque la yo verdad... Yo tengo todo para ser una mamá, entonces. ¿Sí? Ya tienes todo para ser una mamá. Ya das chichi, eres víctima, chantajeas. Ay, no. Te duele el cuerpo. Ay, todo eso. Recibes... Niños que no sean tuyos en casa. Ay, sí, mi madrastra. Mi madrastra. ¿Te imaginas tú? Yo siento que un papel difícil, las madrastras y los padrastros. Se les debe decir madrastras. Creo que está muy rudo, ¿no? A mí no me gusta el término madrastra ni padrastro. ¿Cómo se le debería decir? Pues mamá. La que no y es papá, mi mamá. ¿No? Mamá postiza. Mamá postiza. O no sé, es que siento que es muy. El término es muy rudo luego. Como ¿cómo para que es marcar, un nombre? Como marcar algo así, ¿no? ¿Cómo que es un nombre? Yo digo que debería ser normal, mamá, papá y tan. O sea. O si no le quieres decir así como que es un hombre. O la pareja por de ejemplo, mi papá, ¿no? Si tú fueras... Sí, la pareja de... Yo digo que es mejor. O sea, si no tienes un vínculo tan afectivo con yo esa persona... Yo siempre digo, la esposa de mi papá. La uno, la dos, la cual específico porque tiene varias. Ay. Y el esposo de mi mamá. Nomás ese, nomás es uno. Mira, más fácil. Más rápido. ¿Y identificas los números? Y ya, las otras sí, pues conforme fueron apareciendo. Ay, qué... Pero qué difícil, la verdad, ser mamá y tener niños también que no sean tuyos. No, y aparte, qué difícil. A veces no quiere uno a los qué suyos. Qué difícil es ser mamá, papá, trabajadora,
cocinera, güey, o sea, esas mamás son admirables. Psicólogo. No, economista. Todo. Porque todo hacen las mamás. O sea, de verdad, yo he visto y conocido cada mamá que es como, wow. O sea, se aparten la madre y los papás luego valen madres. Bueno, casi siempre. O sea, yo creo que México es un país donde el poder femenino es el que saca a flote la familia. Sostiene la economía familiar. Totalmente. Las mujeres sostenemos la economía familiar porque trabajamos, ponemos negocios, damos empleos. Sí. Y además de todo, esos empleos también generan, por ejemplo, las que tienen guarderías, las que ponen escuelas, porque a veces del lado del Estado no cubre toda esa necesidad. Uh-huh. Entonces hay quien pone escuelas y allí van maestras, trabajadoras que cumplen funciones en la escuela. O sea, muchas mujeres sostienen la economía del país. Obviamente los hombres también, para que no se empiecen a atacar, pero... pero mayor parte son las mujeres. Sí, porque si tú vas a una casa... Y aparte, si tú eres FIFA y vienes a comentar eso, créeme que tu opinión nos vale 3 hectáreas de reata. Y cálmate, porque estamos en buena onda. Y cálmate, porque si no aquí, mira... Somos ya varias. Sabemos que no es tu caso. No y bla, seremos bla, bla, bla. Machos, pero somos muchas. Y perras. Te agarramos a putazos. Así. Entonces también creo que eso es importante, porque las mamás siempre están pensando en que no te vaya a pasar algo. Ajá. O sea, como para que... ¿Y qué vas a trabajar de grande? Para que tengas tu dinero y todo. Y por eso luego te obligan a estudiar cosas que no pero quieres. Pero una es pendeja. Uh-huh. Porque una cree que te obligan. Porque es son capricho. Malas. Y luego, y niéguenlo ustedes en los comentarios, que muchas personas les ha pasado que pasaron a ellas mismas. No, es que mi mamá me obliga. Pues sí, pendeja, tu mamá está partiendo la madre o tu papá también para que tengas una educación y para que tengas una mejor calidad de vida. Y tú por tu pinche rebeldía de querer ser tú... Está viendo que estás valiendo riata, por eso se está metiendo. Y te quieren rescatar del hoyo. Entonces, y si lo estás viendo eso y tienes una edad más chica y ahí crees que tienes ese problema, la neta, déjate ayudar por tus papás, porque cuando des la vuelta y veas que pasaron los años y que tus papás estuvieron al pendiente de ti... Y no terminaste de comediante, dirás gracias. O de TikToker. ¡Ah! TikToker famosa ya. Ay, sí. Ay, no la aguantaste adentro, ¿verdad, perro? Pero yo sí me tengo que aguantar. Es que a veces duele. Otra cosa que adentro a veces duele y depende. ¿Te ha tocado que tapen así duro? ¿Qué? No, ya. A ver, siento que una de las cosas que más me divierte de las mamás es cuando se contradicen. Ah, sí. Porque mira, fíjate, ponte a pensar en esto. Es que yo quisiera contar unas cosas de... Pues cuéntala. No creo que sí lo había contado. ¿Qué? Es que luego me reclaman en mi casa. Pero ¿por qué no contaste ¿qué tiene? Eso? ¿Qué tiene? Creo que ya lo había contado que... Ay, no, hermana. Cuéntalo. Cuando ya lo conté, creo, con este... Ay, ¿cómo se llama? Yo sí quiero contar que mi mamá no me dejaba juntar con nadie más que con una chamaca de la secundaria. Y esa era la que fumaba, la que tomaba, la que perdió su virginidad ahí en su casa porque sus papás salían a trabajar. Ella lo sabía. Y tu mamá sabía. Mi mamá no sabía eso. ¿Por qué tú guardabas? Ah, pero es que yo quiero decir una cosa. Como yo siempre he sido muy hocicona, siempre se piensa que yo soy así, bien intrépida. Y no, tú me has visto. Ajá. Yo soy más miedosa. Mustia, ¿qué te dice? Mustia. Ajá, mustia no, muerta. No, eres mustia. Soy más... Eres más... sigilosa, creo me que es la palabra. Me da miedo casi todo. Entonces, ella sí tomaba, ella sí fumaba, ella sí fajones bien buenos con sus novios o no novios o así. Entonces, mi mamá, como ella era más callada en la escuela y más así, siempre me dejaba juntar con ella. Y yo, como era bien hocicona, me peleaba, le contestaba a los maestros, me copiabas reprobaban. En el examen. No, nunca fui burra, pero fui muy hocicona. Entonces, los maestros me agarraban y me reprobaban para no darme mi certificado de secundaria, pero no era por burra, era porque realmente yo me les ponía el tú por tú porque yo no me dejaba. O sea, si te empezaban a regañar a ti, yo llegaba y decía, no, pues ya, maestro, ya lo regañó, ya para ya, qué le dice suéltalo, tanto. ¿No? Ajá, y se metían conmigo peor. Pero yo, por justiciera de todos, siempre me agarraban a mí. Entonces, mi mamá no conocía a esta chamaca. Por eso yo le digo, tú cállate, mamá, porque tú ni siquiera sabes quién es bueno o malo. Y tú te dejas guiar por las apariencias. Sí. Y a mí todos me dicen que soy mala. Y yo, no es que sea la perfecta, pero no hacía tantas cosas como hacía la otra. Ajá. Y la otra sí. Ay, cuando yo estaba embarazada, se burlaba. Ahora. Ay, es que Jesuar ya está embarazada, ya la viste. Y ahorita anda valiendo una cantidad de riata. Se cree tanto, pero ahí anda valiendo riata. Uy. No, porque yo no,
sino porque ella juraba que su vida iba a ser guau. Pero y la mera verdad de no. Nadie. No, yo sí soy ejemplo. Yo sí soy ejemplo. Yo quiero que me pongan, que me canonicen, que quiten la cabeza de Juárez y pongan la mía. No, que pongan en la explanada de Chimalhuacán ahí. Que ahí que me pongan en el Palacio Municipal. ¿Sí? Yo haciendo la Rosalía. No, o sea, imagínate a lo que voy. Con tus botitas del roast. Ay, amo. Pero voy a decir algo importante. Que te pongan así en el roast, así, en estado así. Yo voy a opinar. No, voy a decir algo importante, que las mamás no saben cómo son nuestros amigos. Nunca. Nada más se dejan guiar. Y aparte los amigos dan una cara en la casa. Ajá. Como tú, cuando vas, que eres buena onda. Pero por fuera eres una perra. Sí eres bien perra. Porque tu mamá me ha dicho. ¿Qué? Ay, no. Ella me paga para que yo sea tu amiga. Me da un dinero al mes. No te lo quería decir, pero me da un dinero al mes. Yo conocí a papás que le pagaban a personas para que fueran amigos de sus hijos. Sí, porque sus hijos eran insoportables. Las mamás son capaces de todo por de los hijos. De todo. Hasta de tenerlos. Todo. Ay, sí, o justificarlos. Hay mucha que justifica a su hijo. Sí. Varias, nada más porque no voy a hablar del tema mucho porque me voy a meter en problemas. Pero sí hay varias. Sí hay mucha. Y a sus hijas también. Ah, también, de todo. Yo conozco una señora que metía al amante al baño para que llegara el esposo y luego. ¿Qué? Sacaba al amante del baño. ¿Y eso qué tiene que ver con los hijos? Pues que es una señora que metía al amante de su hija al baño. ¡Ay, no! Ajá, llegaba el esposo y entonces... Bueno, yo también vi lo mismo y con... A ver, espérate, era una fiesta y el amante estaba dentro de la fiesta, el exnovio, la expareja estaba afuera y luego como a 30 metros estaba el otro amante... Y se campechanearon para distraer la atención y así separar todo. Yo he visto eso. Se sabe esto. Y las mamás no tienen la culpa porque al final del día lo que quieren es evitar un pleito, ¿no? Ajá. Pero ahí la culpa de quién es. La persona que anda haciendo sus tremendas, ¿no? Qué fuerte, hermano. Volvemos a lo mismo. Sí. Nos encubren. Pero así como nos encubren, también nos humillan cuando llegan a la casa y enseñan nuestro álbum de fotos. Uy, ¿sí? Tú diciendo, mi nariz yo es no natural. Te... Ay, eres bien perra. Yo. La gente sabía que mi nariz diciendo... era natural. Como cuando estábamos en la casa y ya sabes quién y me preguntó, ¿tu nariz es natural? Se mamó. Yo le iba pero a decir... Pero es que esa persona siempre es así. Yo te iba a decir, ni te hagas caso porque siempre es así. No, pero ni me ofendí que me iba a ofender. Y yo, claro que me costó mucho. Ahorita vino a mi mente cuando gritabas, ¡es un tirado! ¡Es un tirado! ¡No va! Un día lo van a saber. Un día y lo van le van a poner la canción de Deja Vu. En ese momento van a poner a hacer un TikTok manche, y va a decir... No manches, no manches. Bueno... Otra cosa que me gusta pero de las la mamás. Negado. No. Yo no lo he negado como otras que se operan. ¿Qué demás que tiene? Yo no he negado como otras que se operan y no dicen que se operan. Esas son peores. Ya se sabe, sí, hasta subí TikToks ahí en el hospital. Yo no dije quién. Yo sí voy a decir. ¿Quién? Me operé, tenía una hernia. Yo también tenía una hernia en la nariz. Ay, y te la tuvieron que quitar. Ajá, y aprovecharon. Se sabe, y hermana. Aprovecharon para limarme y ya. Y con eso quedaste el más perra. Claro. Se sabe, hermana. ¿Dónde estaba tu hernia, si se puede saber? Estaba en la nariz. Lejos. También. Me la quitaron de la nariz. Mira, aquí la tenía y ya me la quitaron. Fíjate. Salí yo rápido. Porque la gente luego allá, ustedes dicen, Damián se ataca y que no sé qué. No, yo porque me callo el hocico. Porque si yo fuera más perra, yo le cantaría sus verdades bien dichas a esta. Pero yo me callo porque yo soy buena onda. Se les ha dicho que la Panini de esta dupla. ¿Quién es la más rubia? Tú. No. ¿Sí? ¿Sí? Mírate. Ay, es por las lavadas. No. Pero originalmente no era no. así el color. Se sabe, preciosa. Ah, 3 minutos. A ver, intentamos hablar lo más que pudimos de las mamás, ¿verdad? Sé que nos van a decir que fue un episodio rápido, pero ya estamos trabajando para hacer episodios más largos. Más largos, más padres, no quisimos dejar pasar la fecha nada más así. La verdad es que amamos a las mamás, pensamos que sin ellas la vida no sería lo mismo, por eso hacemos tantos chistes de ellas y tantas cosas de ellas, porque nuestro mundo gira alrededor de las mamás. Y aparte sí amamos a nuestras mamás. Yo sí. Somos capaces de dar todo por ellas, aun y cuando hagamos... Casa, vicio, todo. Mi esposo. Pozo. Es que luego les vamos a enseñar ese video. Aquí les vamos a poner el link. No, porque no se puede por los derechos de autor. No se puede por pero los derechos de autor. Increíble. Pero póngala así, mi esposo, en TikTok. Y ahí les va a salir. Hermana, fue un placer estar mamá, las contigo. Amamos.
Felicidades a todas las que son mamás, a las que los van a hacer. Y amen a sus hijos. Si decidiste tener un hijo, esperamos que te vaya increíble. Y cuiden a sus mamás. De verdad, quiéranlas mucho. O sea, de verdad. No sean perras, no se salgan no, escondidas no y se vayan corriendo al metro para irse a un antro y luego quedarse a dormir afuera del metro. Eres bien perra. Pues yo lo dije también lo dije por mí. Eres bien perra. Yo hacía ver la suerte de mi mamá en la escuela. Me portaba muy mal, hermana. Hasta la fecha. Sí, yo avergüenzo a mi mamá bastante. La verdad, por eso cuando la veo la abrazo. Ay, tontita. Yo no. Yo soy orgullo, se sabe, ni modo. Yo sí avergüenzo a mi mamá. Mira, mi mamá tuve mi época muy mala, pero yo renací de las cenizas. Y ahora ya soy más perra. Y ahora ya soy un ejemplo de vida. Ahora, hace rato que acababas de decir, no somos ejemplos. No. Yo soy un ejemplo. Ay, pues yo sí. Porque fíjate que hay como ven todo. Yo terminé mi escuela, trabajé. Estoy trabajando mucho. No ha salido embarazada. No ha salido embarazada. Ajá. Y no he llevado a cualquier pendejo a mi casa. Yo voy perdiendo en todas, fíjate. Yo voy -1, -1. Ya debo puntos yo en esta vida. Yo debo demasiado puntos. Yo, la verdad es que así debo. Yo ya no voy a salir bien librada de este pedo. Pues mejor hay que terminar este episodio. ¡Adiós! No, ¿cuál adiós? Síganos en nuestras redes sociales, @soydamiancerrobantes. @soymuynecia. Y no se les olvide que cada episodio sale uno en el de ella, uno en el mío. Y van a poder buscar todos los episodios en mi humilde opinión y van enumerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así hasta a donde logremos llegar. Así es. Y hasta que no nos separemos y hasta que la envidia no nos corroa. Ora. Corroa, ¿cómo es? Corroa, corroa. Corroa. O lo que sea. O hasta que no nos aguantemos. ¿Pero por qué la envidia? No, bueno, no punto que la envidia no. Y decías, porque te acaban de correr del taller y me acaban de poner a mí. Y cortábamos, ¿no? Así. ¿Cómo? Es denle que, like, suscribirse, activen la campanita. Es que no sabes quién me mandó un mensaje. Ah, no, tú sabes que ahí no te puedes meter porque yo te puedo romper tu madre muy fuerte. Tiene tatuajes. No, no, sí, no. Sí. Y ya se acabó el programa justo ahorita. Te rompo el teléfono, perra, no. Ahí no te puedes meter. Mira, de hecho, me va llegando un mensaje. Pero nada más nos estamos saludando. Como cuando esta pendeja me dijo que le gustaba a alguien hace tiempo y me dijo, a ver, ustedes pónganse y con eso terminamos, con esta pregunta. Me dijo esta pendeja, ¿le puedes preguntar si tiene novia? ¿Cómo chingado le voy a preguntar al güey que a ella le gusta si tiene novia? ¿Va a creer que me lo quiero ligar yo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo que? Comenten.